Hola, buenas tardes. Dinos tu nombre, tus apellidos, falla y sector al que perteneces. Me llamo Claudia Madrid, tengo 10 años, soy de la falla Guardacostas y soy del sector Zaidía. Dinos en qué curso estás y qué tal has acabado el año. Voy a pasar a sexto y el año ha sido muy intenso y muy divertido. Muy bien. ¿Te gustó el acto de la preselección o se te hizo muy largo? No, estuvo muy, muy rápido y muy divertido. ¿Y cuando oíste tu nombre, qué sentiste en ese momento? Mucha alegría. ¿Te acuerdas en este momento a quién miraste por nada más oír tu nombre? A mi fallera mayor. Que siempre está apoyándote, ¿verdad? Sí. ¿Y esperabas ser elegida ese día o tú pensabas que iban a ser otras compañeras tuyas? Pensaba que iban a ser otras compañeras mías. ¿Hay alguna amiguita tuya del sector que vas a echar más de menos ahora que ella no ha sido seleccionada como tú? Sí, a Irene. ¿Cómo te llevas con las otras compañeras que sí han sido seleccionadas? Muy bien. ¿Qué les dirías al resto de amiguitas que no han tenido la misma suerte que tú? Que ellas la han hecho genial, aunque no hayan salido, y siempre serán mis favoritas. Ay, muy bien, muy bonito. ¿Qué te parecieron las preguntas del jurado? ¿Fueron muy durillas o bien, o estuvieron simpáticas? Estuvieron simpáticas, sí, muy fáciles. ¿Sabes si los papis te van a hacer un traje nuevo para el día de la fonteta o te tienen preparada alguna sorpresa o algo? No lo sé, nada, no sé. ¿Sabes dónde suelen ir a comprarte ellos la indumentaria valenciana? No, porque va a varias tiendas mi madre, entonces no sé cuál. Muy bien, muy bien. ¿Cómo esperas vivir ese momento, el acto de la fonteta? Pues me tendré mucha alegría y muchos nervios. O sea, que te vas a poner nerviosita, ¿verdad? ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017 o lo ves un poquito difícil? Lo veo un poco difícil. ¿Y si además te dijeran que vas a ser la fallera mayor infantil de Valencia, qué pasaría? ¿Lo serías? No lo sé. No depende de ti. ¿Te hace ilusión pensarlo o con ser de la corte ya sería suficiente? Con ser de la corte sería suficiente, sí. Muy bien. Y en caso de no ser seleccionada para la corte, ¿qué pasaría? ¿Te lo tomarías normal o te pondrías muy triste? Sería normal porque es más difícil ahora, así que por lo menos he salido preseleccionada. Muy bien, que es una experiencia que te llevas muy importante, ¿verdad? Muy bien, cariño, pues nada, yo te deseo que tengas toda la suerte del mundo, que oigamos tu nombre el día de la fonteta para poder aplaudirte mucho. Y nada, sobre todo, que te quedes con un bonito recuerdo que vas a vivir ahora, que muchas no pueden vivir, y has tenido tú una gran suerte. Muchas gracias. Gracias a ti, cielo.